producción, que hay un capo mejor que él, imposible. Vamos a hablar con el querido Raúl Timerman. Hola, Raúl. Jorge Chamorro saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Con muchas ganas de escucharte, porque, no sé, estoy viendo que, primera premisa, a ver si me equivoco y te escucho a vos. Me parece que Massa, con su impronta, ha recuperado la centralidad y el manejo de la agenda, hasta quitándolo a Milei del medio. ¿Es correcto esto? Sí, algo de eso es lo que está pasando. Digamos, Massa ha conseguido, a través de la catarata de anuncios positivos para la gente, tomar la centralidad de la agenda y la centralidad del gobierno, se diría. Claro. Hoy la percepción es que el que gobierna es Sergio Massa. Ahora, esa percepción de que el que gobierna es Sergio Massa tiene sus pros, pero también tiene sus contras, porque sería que es como si fuera por la reelección. Y la gestión de gobierno tiene una calificación muy baja. Pensá que este gobierno tuvo en marzo, abril, mayo del 2020, estuvo cerca del 80% de aprobación de gestión y hoy está en el 20%. Digamos, a lo largo de estos 3 años y medio fue cayendo en forma sistemática. Ahora bien, todos los candidatos tienen pros y contras. Hoy están, digamos, Massa está alrededor de 30 puntos, Javier Milei está alrededor de 34 y Patricia Bullrich alrededor de 26. Te digo los sí. En entornos de eso. Y bueno, entre los tres suman 90 puntos. Schiaretti 2 o 3 puntos va a sacar, Miriam Bregman 2 o 3 puntos va a sacar, o sea que si se congela esta situación, no hay lugar para definición en la general, en primera vuelta. Estamos con un escenario de balotaje. Perdón, Raúl, para que es muy importante, esta es una encuesta recién salida de tu trabajo, 30 puntos Massa, 34 Milei, 26 Bullrich, ¿es correcto? Así es. Correcto, continúa, por favor. Entonces, este es un escenario de balotaje. Los procesos electorales en la Argentina tienen 4 etapas y es imposible predecir lo que va a suceder en una etapa si no ocurrió la anterior. Las 4 etapas que tienen son, primero, la elección de los precandidatos. En el caso de Unión por la Patria, prácticamente el precandidato se eligió cerca del último día. Al principio iba a ser Alberto Fernández y iba a ir por la reelección. Después estaba Daniel Scioli, que iba a ir a las PASO. Parecía que Guado de Pedro y Juan Mansur era la fórmula y a último momento terminó siendo Sergio Massa. Mientras que en La Libertad Avanza, Javier Milei es el candidato único desde el comienzo, y estaba planteado claramente la competencia en Juntos por el Cambio entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Competencia que, digamos, por otro lado, desde hace 1 año y medio viene ganando Patricia Bullrich. Siempre Patricia Bullrich le ganó esas PASO a Horacio Rodríguez Larreta. Bien, una vez que se producen las PASO, el escenario cambia radicalmente. Primero, porque un Javier Milei, que estaba en 20, 22 puntos, 15 días antes, tiene un aluvión de votos, especialmente la última semana, del orden de 2 millones y medio de votos, y llega a los 30 puntos. Segundo, cambia porque Patricia Bullrich le gana a Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lustó pierde con Jorge Macri, y Grindetti le gana a Santilli, o sea, Horacio Rodríguez Larreta y su team es derrotado dentro del espacio Juntos por el Cambio, y el que gana es el sector más duro del espacio. El cambio es todo o es nada. Ahora bien, producido eso, frente a Javier Milei, Patricia Bullrich es la moderada.
digamos, Javier Milei es el que propone los cambios más drásticos porque implican incendiar todo. Es incendiar el Banco Central y entrar con la motosierra. Es la destrucción total de todo lo que hay. Correcto. Patricia Bullrich se queda en el discurso y lo expresó claramente el domingo a la noche en Santa Fe. Estamos para derrotar al kirchnerismo, para combatirlo, para destituirlo, para destrozarlo. Está haciendo anti-kirchnerismo, eso ya pasó. La sociedad no está en eso. El 60% de la sociedad está en un cambio, no en el anti-kirchnerismo. Correcto. Y el 30% está en la continuidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa, mira, hicimos unos grupos focales con Sheila Wilker muy interesantes. Vos sabés que los grupos se hacen por afinidad. Gente que va a votar a tal, o que votó a tal, o que le gusta tal cosa. Acá decidimos hacerlos mixtos, pero no en términos de género, sino en términos de decisión de voto. Hicimos votantes de Milei con votantes de Patricia Bullrich. Pero los votantes de Milei eran votantes que habían votado en el 2019 a Mauricio Macri. Es decir, votantes de Milei que vinieron de Juntos por el Cambio. Y otros grupos eran votantes de Milei con votantes de Sergio Massa. Pero los votantes de Milei eran votantes que habían votado a Alberto Fernández en el 2019. Mirá. Es decir, votantes de Milei que vinieron del Frente de Todos, pero no pasaron a Unión por la Patria. Claro. Bueno, ahí lo que hicimos es desarrollar la conversación entre ellos. Los votantes de Milei tenían el ADN de Macri cuando hablaban con los de Bullrich, y los otros el ADN del peronismo, digamos, cuando hablaban con los votantes de Massa. ¿Y qué es lo que se notó en esa conversación? Primero, todos, absolutamente todos, coincidían en que la situación es mala y esto así no puede seguir. O sea, la idea del cambio estaba aún en los votantes de Massa. Que hay que cambiar, digamos. Correcto. Que no se puede seguir así con este nivel de inflación. Lo que más aparecía era la inflación, costo de la vida, ingreso e inseguridad. Y privilegio a los políticos. No puede ser que los funcionarios políticos tengan todo y nosotros no tengamos nada. Tal cual. Eso también está presente. Pero aún en cosas, cuando necesitan un turno médico, un político lo consigue enseguida. Tal a mí cual. Me dan turno dentro de 3 meses. Mirá las cosas tal que cual. Aparecían chiquitas, digamos, tal pero... El día a día, el día a día. Así es, el día a día. Lo otro que aparecía... Primero, los votantes de Milei son, a lo mejor, por advenedizos, porque Milei no existía en el 2019, o sea, es un fenómeno posterior, se encuentran que votaron a uno que fue el que más votos sacó individualmente y están eufóricos, están contentos. No están seguros de lo que va a ser Milei, no están seguros de los resultados. Relativizan muchas cosas. Dice, bueno, no sabemos, pero sea lo que sea, es una aventura, vamos a la aventura. Muchos de ellos no tienen mucho para perder ahora. Claro. Están mal, digamos. Después te voy a contar ahora el resultado de una encuesta cuantitativa esta, pero pará, no quiero perder esto. Entonces están eufóricos, están ganadores. Dicen, ganamos por 30 puntos. No ganaron por... sacaron 30 puntos. Pero la expresión, incluso lo viven como si hubieran ganado por mucho. Esa es la situación de los votantes de Milei. Como que sienten, no estamos tan solos como creíamos. ¿Sería una cosa así? Sí, y que van a venir más. Y bueno, vamos, somos leones, metámonos en la selva. Nos va a ir bien, qué sé yo, pero sin saber por qué les va a ir bien, claro. Si les va a ir bien, no saben cuáles son las medidas de Milei bien y relativizan un poco todo. Se actúa medio de Mesías, Milei, digamos.
síganme, no los voy a defraudar, qué sé yo. Acompáñenme, vamos, los voy a llevar a la tierra prometida. Sí. Es un falso Mesías, porque, digamos, no tiene el camino para llegar a la felicidad. Pero bueno, eso así lo viven los que votan a Milei, adhieren a Milei. Los de Patricia Bullrich, en ese diálogo con los de Milei, tímidos, achicados. Incluso una de las chicas tardó una hora en decir yo voy a votar a Patricia Bullrich. Digamos, ante la euforia de los otros, sentían que lo que... A mí me gusta Patricia, pero me cuesta verla como presidenta, decía una, de las que vota votó Patricia Bullrich. O sea, eran votos más débiles. Los de Milei, todos esos volvían a votar a Milei. Ahora lo de Patricia Bullrich, no sabés si volvían a votar a Patricia Bullrich. ¿Qué pasa cuando estaban los de Milei junto con los de Massa? De Milei que habían votado a Alberto Fernández. Escuchaban con atención. Digamos, no eran ajenos a los argumentos de los que votaron a Massa. No es... No, ustedes no saben nada. Correcto. Pero cuando les planteaban dudas respecto a cómo se iban a arreglar determinadas cosas, los de Massa estaban a la defensiva. Es decir, cuando le decían, bueno, pero ¿cómo van a arreglar la inflación? Si ahora son gobierno, yo los voté, yo voté para que arreglen la inflación de Macri y no la pudieron arreglar. Entonces, los de Massa, bueno, sí, pero Massa... No es Alberto Fernández, Massa no tiene todo el poder. ¿Por qué no echan a los funcionarios que no funcionan, como dice Cristina? Usaban argumentos de Cristina, los que votaron a Milei, porque venían del palo de haberlo votado Alberto Fernández. Lo que pasa es que los decepcionó este gobierno. Y entonces nosotros decíamos, sí, pero Massa no es presidente, no puede echar funcionarios. Es como que estaban a la defensiva. Estaban a la defensiva. Esto es interesante porque después, cuando vemos nosotros dentro de la intención de voto, este 34-30-26 que te cuento, hicimos un cruce en función si era un trabajador formal, un trabajador informal, un jubilado o un desocupado. El trabajador formal se inclina por Sergio Massa. No hay ningún lugar a dudas. Los trabajadores formales, su candidato es Sergio Massa. Los jubilados se inclinan por Patricia Bullrich, por Juntos por el Cambio. Cuando vos ves en los focos es porque si te dicen, si se hubiera mantenido la reforma que hizo Macri, ahora ganaríamos 20% más, etcétera. Parece que están más contentos con el sistema jubilatorio de Macri que con el actual. Votan Patricia Bullrich. Los informales y los desocupados votan a Javier Milei. El nivel de desocupación es bajo, el 6,9 es el más bajo de los últimos 20 años, creo. O sea, son pocos los desocupados, pero se inclinan por Javier Milei. ¿Por qué? Porque no tienen nada que perder, claro. No arriesgan nada. Claro, ese viejo chiste que alguna vez lo comentamos con vos, ese meme que estaba, que se acercaba Alberto Fernández a una familia y decía, voten bien porque vuelve la derecha, ¿eh? Y la familia estaba revolviendo la basura y lo mira como diciendo, ¿de qué habla este? Bueno, sí, eso es algo de lo que pasa, efectivamente. Y vos fijate que ¿qué dicen cuando los masistas miran al resto? Dice, cuando miran a los de Milei y a los de Patricia Bullrich, dice, ustedes son la derecha. Digamos, ustedes vienen por nuestros derechos, ustedes son la derecha. Cuando de Milei miran a los de Patricia Bullrich y a los de Massa, dice, ustedes son la casta. Vamos a terminar con ustedes son la casta. Cuando los de Patricia Bullrich miran
a los de Massa y a los de Milei, dicen, pero no instalan, ustedes están entongados. Pero no lo logran instalar. La casta está instalado, la derecha, vienen por tus derechos, está instalado, pero ustedes están entongados, no está instalado. Indudablemente, a la que le está costando mucho mantener el caudal electoral es a Patricia Bullrich. Sí, pero de todo lo que dijiste tan, tan interesante, infiero ahora por qué me advertiste que Massa tomaba la centralidad, pero está teniendo el riesgo de la parte negativa de eso, de que sea la cara de un gobierno que busca reelegir con mucha imagen negativa. Pobre, sí. Yo pensaba al principio, ahora no lo pienso más, que no era buena, que no había, no que no era buena, que no había estrategia además. Ahora pienso que sí hay estrategia. Primero, la campaña de Massa para las PASO fue para salir del paso, te diría. No hubo campaña. Fue mala. Fue para cumplir. Y cumplió. Sacó 27 puntos. Alrededor de 30 puntos era lo que tenía Cristina cuando le ofrece a Alberto Fernández ser el candidato a presidente. ¿Vos te acordás? Con Cristina solo no alcanza, pero sin Cristina no se puede. O sea, Massa consolidó el voto del espacio, lo tiene consolidado. 27 puntos, ahora están 30, subió un poco, pero todavía no es el cambio. ¿Pero necesita anunciar el cambio ahora? Yo creo que no. Yo creo que tiene que entrar al balotaje ahora. Y el cambio tiene que venir cuando él ya esté adentro del balotaje. Ahí tiene que venir, tiene que salir a contar cómo va a ser la Argentina cuando él sea presidente. Ah, perfecto. Por eso es que, por esto que vos estás señalando, es que Cristina no aparece. Bueno, porque el voto de Cristina está. ¿Cuál es el sentido de que aparezca Cristina? Ahora hay que... Es como cuando Cristina le dijo a Alberto Fernández, Alberto, salí vos a buscar los votos, los míos ya están. Ahora tiene que salir Sergio Massa a buscar los votos que hacen falta. Los de Cristina están adentro. Claro. Vos no pensás que son de Massa estos votos del Frente Renovador. ¿Y por dónde, si Massa te pregunta como consultor, y ya te libero porque te deben estar llamando de todos lados, ¿Qué le recomienda? ¿El mito? ¿Por dónde va el mito? ¿Qué tenés que crear? ¿Qué cambio tenés que proponer en el balotaje? Lo primero que tenés que decirle, ¿ustedes creen que los funcionarios políticos tienen privilegios? Yo también. Entonces voy a proponer reducir el número de esto, de aquello, los nombramientos que pueden dar los diputados. ¿Qué sé yo? Todo lo que signifique quitarle privilegios. Vos fijate que tuvimos la foto de Olivos, tuvimos el vacunatorio VIP. Claramente tuvimos frente a la opinión pública a la vista los privilegios políticos y no tuvimos un solo gesto de la política de reducción de un privilegio. Claro. Por eso la casta, no, la casta de Milei pegó. Por eso la casta pegó y toda la gente te habla de la casta, digamos. Pegó. Lo otro que tiene que preguntar, ¿ustedes creen que el Estado argentino es ineficiente? Sí, yo también. Yo voy a reformar el Estado argentino, lo voy a hacer eficiente y voy a hacer esto, esto, esto y esto para que el Estado sea eficiente. Es decir, tiene que... ¿Ustedes creen que hay inseguridad en la Argentina y que así no se puede vivir más? Yo también pienso lo mismo. Y voy a hacer esto, esto, esto y esto. ¿Ustedes creen que esta inflación y este costo de la vida es insoportable? Yo también pienso lo mismo. Clarísimo, impecable. ¿Estas medidas ayudan? Sí, claro, estas medidas ayudan, producen un alivio para la gente. La gente sabe que es transitorio, que no es definitivo, que durarán 3 meses, pero que hace falta una reforma de fondo, lo sabe. Incluso se puede arriesgar a decir, ¿ustedes creen que hace falta una reforma laboral? Yo también, la voy a hacer con la CGT. Claro, claro. Y la última, esta sí, la última. ¿Hace bien dos
O sea, no más loafer, fake news, superestructura que la gente no le importa, no le toca el día a día, sino decir, te eliminan la jubilación o te cobran arancel universitario, son dos palos por año. Te sacan, no te quieren sacar ganancia, perdés, te sacan los medicamentos de los jubilados, son 20% de tu haber jubilatorio. ¿En eso sí tiene que contestar o tampoco? No, esa parte es lo que se llama el lado B de la campaña, donde vos te ocupás del otro. Bien. Está bien, estoy de acuerdo, el otro me va a matar, ¿qué vas a hacer vos? Claro, claro, perfecto. Falta el lado A de la campaña. Claro, el futuro, ¿qué me ofreces? Ah, sí, el futuro, la gente piensa en el futuro cuando vota, claro. No mira el pasado. Perfecto. El pasado le sirve como background, y en el pasado lo que... ¿Por qué Javier Milei? Porque el gobierno de Macri no resultó satisfactorio y porque el gobierno de Alberto Fernández tampoco resulta satisfactorio. Si resultara satisfactorio, Javier Milei no existe. Claro, sin duda. Raúl, siempre es un lujo escucharte. Gracias por habernos atendido en días que tan complicados para vos. No, gracias a ustedes, Jorge, y mucho éxito. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, el gran politólogo Raúl Timerman, una pinturita, 12.